Aquí nos encontramos con el director de la Defensa Civil de Sabana Iglesia, que nos va a brindar información sobre este caso que ocurrió acá en la presa de López, específicamente en La Zanja. ¿Se pudieron identificar la persona? Sí, muy buenos días, pueblo de Sabana Iglesia, buenos días, Edwin. Sí, estamos aquí en la presa López Angostura, Sabana Iglesia. Aquí estamos la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, como instituciones, el Ejército, la Policía Nacional. Todavía el cuerpo no se ha identificado. Inací llegó ahora mismo conjunto con homicidio. Ellos darán el visto de dónde será el ahogado, no sabemos. Ya tiene, por experiencia, ya tiene más de 5 o 6 días. Porque el cuerpo está demasiado y eso está muy descompuesto, muy descompuesto está el cuerpo. Sí, ya cuando Inací haga el reporte, el forense, ya sabemos de dónde es la persona, porque fue el ahogamiento, se fue matado, fue ahogado. Ahí. Ok, pero como aproximadamente, como más o menos, como ¿cuántos años puede tener? No, no sé todavía, porque cuando los muchachos lo sacaron, lo amarraron, y está tapado con unos ramos ahí, ya ahorita sabemos más o menos la edad, pero no sabemos la edad aproximadamente que tiene. Gracias.